Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 2 Remake. Después de más de una década de haber salido la versión original del juego de Resident Evil 2, sacaron una versión remake que causó bastante revuelo luego de haber salido en el año 2017, si mal lo recuerdo el año. Y bueno, luego de eso, transcurso del tiempo, sacaron otro remake de la secuela de este juego, donde Kanko ha hecho renacer de un otro modo este saga de Resident Evil después del 7. Y bueno, es un juego o una saga en general que es ya a esta altura bastante popular, muy querido por la saga de Resident Evil. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este juego. Yo, la verdad, nunca he jugado la versión original de Resident Evil 2, aunque ustedes no lo crean. Sí lo he visto, me gustó mucho el modo historia. Esta versión de remake de Resident Evil 2, hay unos cambios en comparación al original. Y bueno, obviamente lo único que no cambia es que tenemos dos protagonistas de este juego, que es Leo S. Kennedy y Claire Redfield, que son los protagonistas de Resident Evil 2 Remake, que es considerado como el mejor o uno de los mejores al menos de la saga. Así que vamos a ver qué pasa con este juego y jugarlo con este remake de Resident Evil 2. Lo voy a estar jugando la versión de la PlayStation 5, sobre todo la última actualización sobre el tema de la versión de PlayStation 5 de la nueva generación de consola, donde se supone que este juego tendrá trazado de rayo, es un juego que irá a 60 FPS, ¿verdad? Ha habido bastante mejora en comparación a la versión de PlayStation 4 cuando salió el año que salió el juego. Y vamos a ver qué pasa. Así que vamos a tema de controles, ajuste de control, cámara. Y bueno. Perfecto. No me gusta tocar tanto así porque realmente ya deberíamos jugar así como está nomás. Nuevo tema de sonidos. Vamos a dejarlo así, tiene audio 3D el juego. Idioma, yo la he dejado en inglés con subtítulo en latino, que es lo más recomendable. Y conversión de datos. Esto, por defecto, crédito. Dejémoslo así tal cual. Así que voy a empezar yo con Leo S. Kennedy. La verdad, este juego, la versión original jugaron primero con Claire Redfield. Creo que le hicieron como recordar un poco a Resident Evil 1. Pero este remake, sorpresivamente, empezaron todo con Leo S. Kennedy. Bueno, sorpresivamente entre comillas, porque ya a esta altura Leo S. Kennedy es mucho más popular a comparación a Chris Redfield, a Jill Valentine, etcétera, etcétera. O sea, es más popular que el otro. Aunque a pesar de que no es el protagonista principal del juego, que ustedes no lo crean. Así que bien, vamos a empezar entonces con Leo S. Kennedy. Seleccionamos modo de juego, normal. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. Just getting good.
one's around. That's weird. Explora los alrededores. Muy bien. Mirar. Caminar. No, ¿qué está pasando adentro? Ahí puedo correr, ¿eh? Muy bien. El comienzo de este remake, ¿verdad? Y como dije, el menú causó mucho revuelo este juego cuando llegó al versión remake. Todos se pusieron contentos, y yo con ganas de jugarlo ya. Con mucha ganas, a ver, vamos adentro. Hello? Anybody there? Something's not right. Investiga la tienda. ¿Y este qué le pasó? Ah, la mordieron. Hay alguien allá, dice. I'll be back for you. En la cabeza, tres, y no ahí murió. Este juego muy muy sangriento, ya lo estamos notando ya. Y esto, la llave. Llave. Llave, objeto clave, una llave gastada. Vamos a dejarlo ahí. Escapa de la cocinera. Abrir inventario. Pistola de Amazon de polímetro con 12 balas de 9 mm. Arma, lora lamentable con problema, poco práctico para el uso general. Mover, aceptar, cerrar. Vale. El menos parecido de Resident Evil 7. Pero yo diría que lo... No way. Vaya. This can't be. Vaya, vaya. ¿Ahora sí? ¿Te moriste? Vámonos. Hey, what are you doing? Ay, no. ¿Me encerró? ¿Y ahora? Yo no tengo más balas, tengo 4 nomás. Ah, creo que por acá. Sí. Cuando necesito utilizar un objeto para abrir una puerta o resolver un acertijo, elige el objeto y luego acción, usar. Vale. Usar, examinar, combinar. Vamos. Ay, también un zombie. What the... Vamos, muévete. Muévete, 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 muévete. Oh.
shoot! Get down! You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be. Looks like we're walking from here. How about you?
can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there. Oh, no. This is out of control. Rodeado, rodeado de zombies acá. Por acá. Shit. It's everybody. They've all turned. Tengo una sola bala nomás. Vamos. There it is. The station. El map por acá. Mira. Lo único bueno es que están lentos. Bien. Cadáveres. Más cadáveres. Ya no es seguro la comisaría, Leo. Vamos, que hay del otro lado de la puerta. RPD. Explora los alrededores. Hello? Is anybody here? Munición. Munición de pistola. Creo que da 6 balas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo recargo? Bien, con cuadrado. ¿Y estos? Ahí para guardar. There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. Find that guy. Ver mapa. Investiga el área al este. La pantalla del mapa es solo se indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verá puntos de interés y objetos que encontraste pero que no recogiste. Vale. Vale, es como Resident Evil 1, pero diferencia que el mapa aparece los nombres del lugar. ¿Verdad? Algo que no aparecía en la versión original. Me imagino tanto el 1, 2 y el 3. Y la zona que, digamos, exploraste, que tomaste los objetos, que resolviste puzzle y todo eso, se va a cambiar color verde o azul, puede ser. Yo creo que azul. ¿Ok? Y el lugar que aparece ahí me está indicando el lugar donde tengo que ir actualmente, la misión principal, llamémoslo así. ¿Verdad? Eso se he estado viendo yo en este Resident Evil 2 Remake, que gracias a esto se hace mucho más fácil la comparación al original. El original ya tenía que memorizar muchas cosas. Sobre todo, bueno, no muchas cosas, en el sentido de que en el momento que tú estás haciendo, sobre todo el puzzle y todo lo demás, tenés que memorizar, porque tú llegas a punto A, tomabas algo, no, llegas a punto A, estaba cerrado por ejemplo, llegas a punto B o C y está ahí en la llave y después tienes que volverte a la y tienes que recordar esa zona donde tenías que ir antes. Por eso que los juegos originales antes te daban 1000 vueltas y te demoráis mucho en dar las vueltas el juego. En esto ya Remake, sobre todo los juegos actuales, se hace mucho más fácil. Ok. Esto para guardar. Vamos a guardar.
Vale. Y también acuérdense que tomaba algo para guardar la partida, no recuerdo el nombre. Era la cinta, ¿no es cierto? Sí, era eso. Vale, y esto es, elige qué objeto quieres guardar. Esto, por ejemplo, guardar. Vale, ya está el inventario. Esto igual, quiero Resident Evil 7. Muy bien. El inventario es igual, ¿eh? Vale, y ahí está nuestro baúl. Ahí está la máquina de escribir, sala principal. Vale. A ver, ¿qué es esto? Necesitamos como un cuchillo. Tiene la pinta. O algo para abrir eso. Lo que sea. Una llave. ¿Y esto? Más puzzles. Muchas cosas que hacer acá. Parece ser. Este lugar lo están usando como refugio, ¿eh? Duró lo que tenía que durar nomás. Spray de primer auxilio. Perfecto. Dejémoslo por aquí al lado. Bien. Ah, mira. Con la flecha ahí. Vale. ¿Podemos abrirlo? Ah, qué bien. Vale, acá no tenemos que ir. Ay, no podré devolverme. Cuánta sangre aquí, ¿eh? Posible. Sí, otro más. Espera, los mapas. Ah, mira. Aparece ese punto, ese puzzle que no has completado, por decirlo así. Genial. ¿Estará abierto o no? Solo 7 balas, ¿eh? You got this. Ustedes ya lo saben ya. Primer día de trabajo como policía, Leo, y le pasa todo esto. Tiene munición. Muy bien. ¿Cuántas balas le caben? 12, ¿no es cierto? Sí. Vale. Al menos aquí hay luz. Por cierto, yo no puedo comparar la versión de PlayStation 4 a la versión de PlayStation 5. El tema, no sé si decirlo gráficamente, porque el juego necesita gran cambio para hacerlo. Sala de la de prensa estoy. Y así está bien, viejo. Vale. A mantener. Espérate, mantener. Ahora sí. Por acá. Me voy a ir acá.
Obviamente lo que temo es que aparezcan zombies. Esto es un baño. ¿Qué hay acá? Oh, spray. Qué bien. Qué masacre. Vale. Open up. Hurry. Open up. Vale, voy. Open voy. This goddamn door. Voy. I'll get you out. Please. Come here, help me. I got you. Give me your other hand. Cuaderno de la gente. Parque. Signo de interrogación. Ah, el la comisaría, ¿no? Ah, ya. Estoy entendiendo. No hay conciencia a lo que estamos tomando esto. ¿Cómo lo veo? Salud y objeto curativo. A medida que recibe daño, indicador de salud en la esquina inferior izquierda disminuirá de bien atención y finalmente peligro. Si su salud está en situación de peligro, cúrate con una hierba verde o un spray de primer auxilio antes que sea demasiado tarde. Vale, pero ¿eso de salud solamente aparece en inventario? Sí. Vale. Pobre hombre, le hicieron pero... hicieron papilla. Ay no. Yo seré el siguiente si no me... Ay Dios. Bien. ¿Te vas a levantar? Ay Dios. Qué bien. Demuérete. Son duros, jodidamente duro. ¿Dónde tendría que ir ahora? Vamos por esa puerta. Oh. Tengo la opción de escaparme, pedir esto, Oh, qué bien. Jesus. They're everywhere. Mal, como fallé todo ahí.
Oh. No tengo nada. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Hmm. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Cuchillo de combate. Cuchillo de combate, equipalo en el inventario para usarlo. Este cuchillo será desgastado y se romperá cuando la barra se vacía. Prepara cortar. Puede usarse para contraatacar cuando un enemigo te atrape y solo podrá recuperarlo cuando lo derrotes. Prepara arma secundaria, atacar. Vale, no hace falta ir en el inventario. Vale. Muy bien, gente. ¿Qué le parece que dejemos esto acá? Realmente un comienzo increíble. Y la verdad, me está fallando un poco la memoria si realmente empezó así con el original. Me imagino que sí. Pero no de todo. Porque como dije, no solamente el juego cambió gráficamente, claramente. Sino que también ha habido unos cambios, no sé, de escena o parte del juego. Que por aquí razón lo hicieron, ¿verdad? Y bueno. Así que... ¿Qué le parece que dejemos hasta acá? Así que me voy a estar despidiendo. Like, comenta, suscríbete a la campanita y lo veremos en el siguiente video. Chao.